Vitoria-Gasteiz is the capital of the Basque Country, which is located between Spain and France. The gastronomy has a really big influence in our culture and is recognized all over the world. When talking about the Basque gastronomy, they always mention the pincho, which is a small piece of food poked and mainly served in bars. It could be really assorted and its ingredients can change a lot, but the size is always similar. In our culture, it's really usual to hang out with your group of friends and go to different bars while drinking and eating pinchos. Due to this, we went to one of the most famous bars of Gasteiz called Toloño to talk about the culture of pincho. This bar has won the prize of best pincho 6 times and we managed to talk with Tomasa, the chef. Bueno, estos son pinchos muy tradicionales vascas que lo elaboramos aquí con productos vascos que son de primera calidad. Lo van a comer muy, muy bien porque son productos muy buenos que son elaborados aquí en el País Vasco. Somos de comer bien, entonces por eso siempre optamos por la materia prima de mejor calidad. Este es un tomate seco deshidratado en aceite de oliva con queso de cabra y lleva una mermelada de naranja agria por encima. Es una combinación perfecta. También una tostada de bonito con mayonesa y este es un peperoncini amarillo, o sea que un tomate amarillo que lleva también relleno de bonito con alcaparra y es bastante picante. Este pica muchísimo. Y este es una tostada con un pisto y encima lleva un boquerón hecho en casa y con una cebollita confitada por encima. La gente es de comer y sobre todo en el País Vasco somos visitados por los turistas justamente por la comida. El País Vasco prácticamente son los pioneros en los pinchos y siempre se hace concursos para poder enseñar lo que sabemos y ahí uno a cual más otro procura de hacerlo bien. De hecho, nosotros somos campeones en Álava, somos campeones de Euskadi en los pinchos elaborados aquí. Tienen que venir a probar, sobre todo a probar la comida, los productos que son propios del País Vasco. Entonces, por eso tiene más calidad y tienen que venir a probar y a llevar esta cultura gastronómica que tenemos aquí, que es bastante buena, que lleven allí y a incursionar allí en el país.